Marta. Marta. Marta, ¿pero qué es eso, pues, Marta? Otra vez con tus celos, por Dios. Ya cansa. Suelte con el compadre Mesela. No sé qué, si nos viene siguiendo. No sé, estamos en una reunión. Aquí, pues, te encuentro aquí, pues, y todavía, compadre, no, pues. Si a mí, con razón, que me han dicho los vecinos. ¿Qué con te razón. Han dicho? ¿Qué te han dicho otra vez? ¿Qué te han dicho? Me han dicho, pues, que el compadre entra cuando yo salgo. Tranquilo, sí. Compadre González, no se preocupe. Mira, estamos aquí en una reunión. No, no me diga, compadre González, no me esté vacilando. Sí, porque está ahí... Créeme que hasta ganas de reírme me da de que eres como cachudo, juro, tal vez. Ya, o sea, es que el cachudo no va, sigue y sigue y sigue, no tiene sigue y sigue. ¿Ah? Pero es que está saliendo con mi mujer, pues te veo con mi mujer, pues, compadre, déjate de cosas. Compadre, estamos reunidos, estamos en una reunión. ¿Estamos haciendo la reunión y de qué? Ay, no, ahí están las chicas, venga. Mira, chica, ahí están las chicas, ven. Buenas. Hola. ¿Y qué de ese son? No, ¿qué? ¿Que no sabes quiénes son? No, pues, ¿de qué reunión? Pues, ¿de amigas de qué? Son mis amigas de la oficina. Ahí está. ¿La oficina? ¿Y si tú ni trabajas? Ay, sí, pues tú ni trabajas. Y compadre, ya le queda prohibido, hágame el favor. Entonces yo voy a salir con su mujer. Es que mi compadre me está ayudando a trabajar. Oye, sí, el nuevo trabajo, tú ahorita vienes a la reunión. ¿Ya cómo va a trabajar, pues, si ya lo estás haciendo el relajo aquí? Ya es la nueva reunión, la reunión que tengo para trabajar. Por eso nos presentamos, porque ella es la nueva integrante de nuestro grupo. De trabajo. Sí, mi trabajo. Ya van y ya tienen reunión ya directo. Pero claro, por lo menos hagan con la pareja, pues. No, pues mejor, tú me estás mejor ya me voy, compadre, con no, él. No, no, compadre, tiene que enfrentar esto, porque hay muchas cosas que siempre sigue donde sea. ¿Ah? Yo esto no ya, me mucho. No, yo, compadre, de verdad que yo no quiero ya más ser su compadre. Usted está saliendo con mi mujer, pues. Ay, mi amor, ven acá. Vámonos, mi amor, mejor me voy, no, compadre. No, que vámonos, nada que vamos. Oye, pide, compadre, un ratito. ¿Ah? ¿Qué me dio? Vea, a ver. Que me está arreglando el cacho, ¿eso qué quiere decir? Vea, usted se pone con cosas, compadre. ¿Qué? Esa mujer solamente a usted le puede gustar, compadre. Claro, pues no, bebé. No, no me va a gustar, es tremenda hembra. ¿Ah? Date cuenta para esto, no voy a. Claro, mi amor. Te pone con cosas. Yo lo amo a usted solamente. Seguro. Oiga, no sea celoso, oiga. Tienes que estar seguro de su mujer. Si está con ella es por algo, no sea celoso. Y usted anda a ser alcahueta, pues anda a ser alcahueta. Tiene que tener confianza. No, a ver, no me esté faltando el respeto. Usted con eso me está faltando el respeto. Porque no soy ninguna alcahueta ni somos ninguna alcahueta. Pero déjate de estar saliendo con el compadre. Déjate de estar saliendo. Compadre, compadre, ya déjense la bulla, compadre. Vámonos a las cuatro. No, compadre. Ya, compadre, ya venimos, compadre. No se preocupe. Nosotros ya venimos. Usted no me quede. Yo lo llamo en la casa, oiga. Quédese en la casa. Deje la amiga sola. Yo llamo cualquier cosa. Compadre, yo lo llamo. Cualquier cosa llama. Está el arbolito. Vaya a la casa, haga el favor. No se olvide. Mi amor, cuidado con el niño. ¿Que te vas todavía? Esta mujer, ¿te viste acá? ¿Ah? ¡Marta! ¡Marta! ¡Ven acá, carajo! ¡Marta! ¡Marta! ¡No te vuelvo a llamar más! ¿Eh?